Buenos días. Ahorita le mando saludos. Ay, echaron algo muy pesado. Buenos días, Elizabeth Salazar. Sí. Kimberly Banales. Fernando Ramos, saludos. Kimberly Banales. Huitía Romero. Salazar, saludos, sí. Ten cuidado con esto. ¿Sí me pueden decir de dónde son? ¿Saben que ahí no voy a meter la mano? Capaz que sea una cabeza o algo. Y sí, van a hacer broncas. No, sí me va. Es que no sale como frasco nada. ¿Quién sabe qué es? La camisa no tenía nada. O puede ser una brujería. Pero no, ahí está muy. No, ahí no voy a meter la mano. ¿Quién sabe qué contenga esa bolsa de sidra? No. Se notaba algo como. Como que. Blandito, así, capaz que un animal muerto, así ahí. Ahí está cañón. Andamos en un pequeño rondín aquí en el Panteón San Agustín. Ya saben que siempre hago recorridos, visitas, con todo respeto hacia aquí los difuntos. Solamente a ver si tenemos la suerte de detectar alguna psicofonía. Tal vez alguna presencia de alguna persona. Tanto en el día como en la noche, ¿no? Yo sé que en la noche. No he tenido chance de venir en la noche. Pero cualquier momento, ya saben que la hago la exploración en la noche. Belle Pérez Delgado, desde Guadalajara. Muchos saludos. Ahí sí me van diciendo de dónde nos están mirando. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí. El panteón, aquí. A ver qué nos encontramos. Ya ven que hay muchas sorpresas. Vamos a ir a una paseadita rápida y ya. Con Carlita, a ver si no le han hecho daño. ¿Ven que a él les gusta hacerle daño al niño milagroso? Vamos a ver cómo está estos días. Estos. La última exploración que fue nocturna con el grupo detrás de la leyenda, con ellos fuimos los últimos y al parecer está bien, no le han hecho daño, al parecer no le han hecho daño. López Ana, buenos días desde Los Ángeles, California, desierto. Pues miren, está bien la tumbita aquí de Carlitos. Porque la otra le hicieron daño. La quemaron y le rompieron ahí el dispositivo. Pero está bien. Al parecer está bien.
está bien, no le han hecho daño. Sí, es que de repente pueden meterse en la noche. Ando aquí un pequeño recorrido en el panteón a ver qué nos encontramos. Ahorita al principio ahí me encontré pues con unas cosas ahí enterradas, pero no es así. No me dio muy buena espina, que digamos. No lo quise agarrar. Pero un pequeño recorrido aquí al panteón. Para no perder la costumbre. Aquí caminando entre los muertos. Ya saben, imágenes con respeto. Y pues ya han visto que me he encontrado la otra vez dos frascos de... Lo último fue dos frascos de brujería. Aquí he encontrado brujería. Miren. Ahí hay otro frasco. No es el frasco que rompí. ¿Se acuerdan? Miren los clavos. Carlitos, ahí tengo la leyenda de Carlitos en la página, ahí la pueden checar. Miren esta brujería. Fue la que hablé otra vez. Miren, qué más brujería. Aquí rompieron otra. Ese frasco lo rompí hace mucho, en otro video. Ahí, en este es como un material así, como tipo jabón, algo así, y tiene clavo. Es brujería. Y a ver si hay aquí también. No, a ver si hay aquí. Aquí hubo como que aquí enterraron algo. O ya se lo llevaron. Tiene cuidado con las arañas. No se ve ya. El de Carlitos, sí, es un Carlitos Angulo. El niño que se dice que es milagro. Aquí en el Hermosillo. Murió muy... Como a los 11 años murió. De parecer que le dieron unos patines y murió, se resbaló y murió, y ahí en su tumba dice. Así que está muy raro, ¿eh? Aquí enterraron algo. Ya lo desenterraron. Sí, toda la historia la tengo ahí en la tengo en la página. Ahí un poquito más atrás pueden checarla. En cualquier hueco de... Normalmente son en las tumbas viejas donde ponen las brujerías. Es donde aprovechan ahí para... Como ya nadie las visita, aprovechan ahí para poner
lo que es la brujería. Buenos días, Azucena Morales. Azucena es administradora ahí en el WhatsApp. Ahí si quieren entrar, ahí le dicen. Panteón te puedes encontrar muchas cosas. Brujería y rituales extraños. Tienes que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, ¿eso qué será? Puede ser una simple camisa. Oh my God. Mira. Puede ser una simple camisa. O puede ser un amarre. Se puede pegar. Gracias, Asuna. Que lo compartió. A seguir caminando a ver qué nos encontramos. Ya tengo rato que no vengo. Hace como más de un mes, yo creo. A ver qué sorpresa podemos encontrar. Ahí podemos ver una estatua que hicieron daño. ¡Ey! ¡Dole! De uno del ayuntamiento cuidando, me estaba como se me estaba viendo, pero pues está bien. No sabe uno las intenciones que tenga la gente si no la conoce, pero aquí no venimos a destruir, venimos a investigar, a explorar. Miren, este sin cabeza. Lo sana, que es lo más feo que has encontrado. Pues la brujería. Y en los recorridos ahí han detectado sombra a la gente y psicofonías. Pues uno se encuentra de todo, ¿eh? Incluso la última exploración, que era en la noche, íbamos para rumbo a los últimos fusilados y vimos dos sombras así, y miren, se ven dos sombras allá, pero se me hizo muy, muy reales, pues. Y pues resulta que era gente, gente. Eran indigentes que vi, pues de repente viven indigentes aquí. Loreña, buenos días. Sí, dinos qué es lo más, pues como les digo, la brujería, varios cascos de... normalmente las eran así aquí. La otra me dijeron, ¿y cómo sabes que estaban ahí los frascos? Lo que pasa es que
En una exploración en la noche vi que estaban unos frascos. Y se quedaron ahí. Mire. La Rosa de Guadalupe. Es el Panteón San Agustín. Así se la llamaba antes. Al Panteón Yáñez. Pero se ve más bonito San Agustín. Así muchos dicen, ¿cuál es el San Agustín? Y se le cambió de nombre, pues. Y se le cambió el Panteón Yáñez. Pues muy grande el Panteón. Yo creo que tendría que hacer un recorrido de 2 horas. Y pues es muy largo un video de tanto tiempo. Nomás que tenga chancita, va a venir en la noche. Nomás que tenga chancita. A ver, aquí no hay frescos. No hay. Es un panteón muy viejo, hay más de 1900. Es lo más viejo existente. Es más viejo que el de las manitas. Pues ahorita, pues es que la verdad, en la noche no da tanto miedo tampoco, pues lo. Mira, ahí están unos perros guardianes. Le he dado un perro con un hueso ahí de donde haber desenterrado un hueso. De como parece una parte de la cadera. Vamos viendo a ver si encontramos un frasquito por ahí. ¿Se acuerdan el último video? Parece que les gustó mucho. Ando viendo por todos lados, a ver, caminando y viendo. Aparte de secando el celular también. Es que si lo muevo mucho, ustedes saben que es muy sensible la cámara. Ahí pasan cosas paranormales, sí. Pues de hecho en todos los panteones. Es tierra de muertos. Siempre en tierra de muertos va a haber cosas paranormales. Venga al panteón de Tampico, Tamaulipas. Estaría bueno, ¿no? No, si yo tuviera la infraestructura que tienen aquellos que andan en vivos por todos lados, ¿no? De la República. Es que muchos lo hacen VIP y sacan buena lana ahí. Y pues no, yo no. No hago bueno. No hago VIP. Aquí yo lo hago normalín. Y pues no hay. Además, porque tengo mi chamba aparte. Esto es por. Morala nomás. A ver si encontramos algún ritual extraño. Un ritual satánico.
ahorita todo está bien, nada. Vendría más temprano, que ahorita ya está el pleno calor. Pero es que salgo a las 7 del trabajo, pues y ya. A ver que sí podía venir a las 6 de la mañana, y muy buena hora. Más oscurito, más suave, pero ahorita nomás pude venir a esta hora, a no perder la costumbre de hacer el corrido en el panteón. Si no sale nada, voy a hacer otro corrido a otro, al de la manga o al panteón del pastor. Y si no sale nada, pues de pérdida para que conozcan los panteones. No todo el tiempo me van a salir cosas, ¿no? Apenas que haga fraudes ahí, esté plantando cosas, pero no todo lo que sale, sale así espontáneo. Lo que va uno encontrando así en el camino. Aquí no hay. No, no hay nada. No hay frascos de brujería. Dice que acá un solazo, sí, aquí está haciendo un solazo y allá está lloviendo. Ahí pasan cosas paranormales, ya dije, ¿no? José Arroyo, qué descuidado, debería haber gente que los cuidara. No, pues quién va a venir a cuidar un panteón en la noche. ¿Qué es la tierra de muertos? Pues aquí, la tierra, estoy aquí entre las tierras de los muertos. Es su territorio. ¿Cuál es la razón de poner casita de herrería a las tumbas? Pues es según cada quien que le guste y económicamente si pueden hacer. Ponerle un palacio, así creo que en Sinaloa dan unos palacios ahí de las tumbas, ¿no? Unos mausoleos increíbles así parecen. Y pues imágenes que me han mandado en el grupo, ¿no? No conozco las panteones de allá, pero sí son bárbaros ahí. Me da miedo encontrarte esas cosas. Pues trato de hacerlo con cuidado porque pueden tener algún clavo afectado o algo. Si veo que tu mismo instinto te dice sí o no, y hay que hacerle caso al instinto de que pues es algo peligroso. Avisa para ir al próximo. Ok, está bueno. Nos podemos contactar ahí en el grupo de WhatsApp. No hay problema, ahí se puede contactar uno a Lorena Márquez. Y como digo, puede ser José Arroyo sale la muerte. Tanto en el día como en la noche puedo hacer exploraciones. Hay muchos que no, que en la noche, no, pues. No voy a hacer lo que hagan otros grupos. Si yo lo quiero hacer en el día, yo lo quiero hacer en el día. Ya si todos lo hacen en la noche, pues muy su bronca, ¿no? Pero como yo les digo, yo lo hago en la noche y lo hago en el día. En el día pues pueden disfrutar las imágenes mejor. Porque en la noche pues se pierden muchas imágenes por la misma oscuridad. Y pues a ver si me encuentro aquí algo extraño, un ritual. Un ritual extraño, satánico. Algunas velas, todo se puede encontrar uno en la noche. Puede entrar gente a hacer sus cosas y yo nomás pues se las muestro, ¿no? La otra vez es que rompí el frasco para que vieran qué es lo que había adentro, pero obviamente no se lo recomiendo que lo hagan.
Si les da curiosidad, pues ahí vean el video y para que no lo hagan ustedes. Como que acaban de entrar a alguien. Una de mis tantas exploraciones que hago aquí en el panteón, llegué a la casa y dormí, ¿no? Y amanecí con un golpe en las rodillas y me dio un calambre también, marca diablo, pero ese golpe yo nunca me lo había dado, así que sí lo puedo poner como un ataque. Porque yo no me había golpeado. No hay nada. Yo no me había golpeado y... Y sí, tenía un golpe en la rodilla. Muy extraño porque... Pienso yo que fue un ataque. Un ataque de algo de aquí. No le caí. No le caí. Y amanecí con ese motón. Casi no le quise tomar importancia, pero así me quedé pensando. Pensando qué fue eso. Si yo me golpeé. Nunca te has, dice Carlos Trejo de Villarreal, nunca te has llevado algún alma pegado. Pues me han dicho que luego, hoy me dicen en fotos, te ve que traes algo ahí pegado. Ya me lo han dicho varias veces. Pero pues de tanto que recorro tantos lugares, pues algo se tiene que pegar. Los vandalizan las tumbas, dice López Ana. Sí. Sí, las vandalizan, pues ya vive que ni para hacer brujería, nomás para muchos que no están en cinco sentidos. Y pues está difícil, ni modo que esté un policía por cada tumba. Entonces, en las orillas es donde está más delicado, porque es donde se pueden esconder ahí los vándalos. Miren esta, por ejemplo. Qué grande. Y cada quien, pues, a sus fiel difunto puede hacer la tumba ahí. Ya que tiempo me voy a venir a la noche, nomás que tenga tiempo, chancita, que trabajo en la noche, pues sí. Pero ustedes han visto que he hecho videos en vivo en la noche para que no me digan que no hago en la noche. Y a las puras 3 de la mañana. Ahí vean los videos y... Pues le he tomado a las planchas esas de los muertos a ver si se mueven. A las puras 3 de la mañana. 3 y media. Y no se me han movido. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Si no se me han movido las canchas, pero en videos sí salen que se mueven en algunos videos. Y yo estoy, siempre me quedo ahí a ver, tal es hora. Vamos a ver si se me mueve a mí la plancha. Si tengo la suerte.
de que se mueva. Y hasta ahorita no, cuando vea algo real les voy a decirme, se está moviendo esto. ¿Y se ve algo? No. No sé, es que ya han metido nada. Tener cuidado porque también los agarran como casitas y los delincuentes, hay que tener cuidado. Ahí es donde meten las cosas, hacen las brujerías. Sí, le pusieron capilla a ese que enseñó ahorita. Miren, aquí veo que como que hicieron un ritualito aquí. Aquí está un círculo, miren. Aquí está un círculo. Aquí hicieron algún ritual. Y no veo ninguna tumba que le hayan, que la estén arreglando. Entonces, sí puede ser un ritual. Porque no veo ninguna tumba que le estén arreglando. Entonces no es mezcla ni nada. Es algún ritual que sí quisieron, pero ya no está, está borrado. No, vamos a hacer un recorrido más porque ya para que no esté tan largo el video. Así que lo quieren volver a ver. Y a ver si este sábado puedo hacer, darme una vueltecita en la noche. Pero pues, como les digo, pues no me dedico a esto. Pues, lo hago cuando puedo. Primero pues de modo hay que trabajar. Hay que trabajar y ya después. No, aquí no hay nada. No hay nada. Tampoco. A ver, vamos a terminar donde la tengan como mucho frasco. Aquí se meten los perros.
que es donde encontramos la otra vez. Ya, ya no han vuelto a echar. Ah, se ve algo allá hasta allá. Está muy lejos. Allá se ven dos. Tres, había como cinco bolsas. Ya cambiaron de lugar. Bueno, ahorita me voy a dirigir. Voy a terminar ahorita el recorrido. Voy a dirigir a la tumba de los últimos fusilados. Aquí traigo las varillas de radiestesia. Y aquí las traigo. Y se mueven, voy a grabar. Si no se mueven, no lo voy a poner el en vivo ahorita. Entonces pónganse pendientes y vamos a ver si se mueven las varillas de radiestesia en los últimos fusilados. De cuando quería venir, pero no he tenido chance. Bueno, ahorita nos vemos. Si no se mueven, voy a ver si se mueven. Si se mueven las varillas de resistencia, voy a hacer en vivo ahorita. Si no se mueven, pues no tiene caso, que no lo grabe. Pero es que está lejecito, pueden hacer tan largo el video. Ahorita vamos a ver, ahorita nos vemos.